encender la luz nos ha salido mucho más caro este mes de abril. No somos capaces de atajar esta pobreza que ha crecido, atención, un 22% en un año. Alterar fraudulentamente el precio de la electricidad. Si se demuestran las irregularidades, Competencia podrá multar a las eléctricas 4 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Ha situado a España como el cuarto país europeo con el recibo de la electricidad más caro. Una nueva subida de la luz. Aunque intentemos consumir menos, los españoles seguimos pagando prácticamente lo mismo. Hay que elegir comer o las facturas. Va a bajar con este nuevo modelo hasta un 15% la factura de la luz. El gobierno lo que quiere es reducir la sobreretribución de las eléctricas, entre otras cosas porque ellos están para velar por el interés de los ciudadanos. Acabar con la famosa puerta giratoria de la política. Con esa intención, un grupo de colectivos ecologistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra los políticos que están a sueldo de las grandes eléctricas españolas. Estimamos más de 20 casos y entendemos que todos ellos pueden ser sensibles a ser investigados para saber si realmente pueden ser constitutivos de delito de prevaricación o tráfico de influencias. Cree que algunos exaltos cargos perjudicaron al sector de las renovables en beneficio de las grandes empresas para las que luego han trabajado. Desde el punto de vista ético es inaceptable. En un plazo tan corto, pues estos políticos estén trabajando para empresas eléctricas cuando han tenido una influencia decisiva y siguen teniendo una influencia decisiva. ¿Cuánto hubiéramos hecho por España con los 90.000 millones que nos ha robado la corrupción cada año? El saqueo de una institución cultural catalana. Cataluña, Andalucía, Valencia, Madrid, Baleares, auténticas mafias contra lo público. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Mariano Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B del PP. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro. Y lo que nos queda por ver. Aragón tampoco se ha librado. ¿Qué había en esos ordenadores? Lo confiesa quien los utilizó. Recibos de distintos escaneados de distintos conceptos de pagos de la contabilidad. El tribunal concluye que la existencia de la caja B en el Partido Popular es un hecho incontrovertible. A continuación, el señor Rajoy se gira en el sillón y en la destructora que tenía detrás destruye sus dos documentos. Y continúan con su política de acabar con nuestros derechos y lo público. El supuesto mejor ministro de la historia también ha acabado en la cárcel. El mejor, según Aznar, el que le upó para dirigir el Fondo Monetario Internacional. Sí, de ese que tuvo que salir corriendo por la puerta de atrás. Eso sí que es hacer marca España en el extranjero. La UCO señala en un informe a Eduardo Zaplana 6 millones de euros en bancos de Andorra. Si hasta tenemos políticos que acaban en las cárceles que inauguraron. Es que hasta la élite roba. El mismísimo yerno del rey. Y mientras, el rey huye. Lo siento mucho. La corrupción en España es sistémica. No son manzanas podridas, es la cesta. Que no vuelvan, por el bien de todos.